Antes de empezar con este video, ¿alguna vez has pensado en aprender a hacer videos, pero al abrir un editor de cualquier tipo, has quedado confundido sin saber qué hacer? No te preocupes, para eso están nuestros amigos de Wondershare, con su maravilloso software, DemoCreator. Este es un software de edición amable con todo tipo de usuarios, y en el que no requerirás grandes conocimientos para comenzar a hacer tus creaciones. DemoCreator ofrece una interfaz amigable y moderna, y sobre todo cargada de múltiples funciones extremadamente útiles, como lo son grabar la pantalla de tu computadora o incluso grabar tus partidas de videojuegos, pudiendo, en ambos casos, agregar tu webcam o micrófono sin ningún problema, pudiendo iniciar en solo unos clics tu carrera como youtuber de gaming. En cuanto a la edición de video, DemoCreator está cargado una amplia gama de transiciones y efectos que le darán a tus trabajos una apariencia sumamente profesional. Por ejemplo, puedes probar con el estilo Vaporwave, el cual le dará una estética singular cargada de colores brillantes y luces estilo neón. De hecho, este video será creado completamente en DemoCreator con esta estética, para que puedas darte una idea de lo que puedes hacer. Y quizás la mejor parte es que no tendrás que lidiar con los típicos crasheos o sobrecargas al equipo que suelen ocurrir con otros editores de video, y que son un franco dolor de cabeza para quienes nos dedicamos a esto. Incluso podrás poner a renderizar tus proyectos simplemente ajustando parámetros simples, sin necesidad de enrollarte con un montón de detalles, pero no te quedes solo con lo que yo te pueda decir. Si te interesa probar este editor, solo ve el enlace ubicado en la descripción de este video. Descarga e instala el programa, dale unos toques finales y en tan solo unos instantes, podrás adentrarte en el maravilloso mundo de la creación de videos de la mano de DemoCreator, el software que reúne lo mejor del mundo de la edición de una manera simple y amigable para todo el mundo. Y ahora sí, sigamos con el video. Hoy en día, hay un remarcado interés en algo que me gusta llamar estética tipo antena de conejo. Entiéndase cómo va la calidad de imagen de esa que te daba una televisión antigua o bien una cinta VHS o Betamax. Razones para esto pueden ser varias, desde que puede ser bien efectiva para simular cosas de un tiempo anterior, o porque a muchos de la generación Z no les tocó cargar una desgraciada televisión de caja que te podía herniar, ni batallar para conseguir una señal más o menos decente de la misma. Si tenías plata podías financiarte la antena de conejo, y si no, con el gancho de donde colgaban tu traje de la primera comunión. Hemos visto en los últimos años un montón de trabajos del tipo ARG y terror analógico que aluden a esta estética, principalmente en el género del terror, que es donde parece funcionar mejor. Ejemplos hay muchos: Mandela Catalog, Walton Files o incluso las llamadas grabaciones de Backrooms. Pero esto no se ha quedado acá. Bebiendo del mismo concepto de materiales que aparentemente se perdieron en el tiempo y volvieron a ser reencontrados, los falsos juegos de la primera PlayStation han sido un rubro donde se han podido conocer proyectos que logran su objetivo de perturbar al espectador. Ejemplos claros tenemos en Petscop, el supuesto juego de Coraje el perro cobarde y Catastrophe Crow, juegos que, según su historia, fueron casualmente encontrados por derivas del azar, y que en su interior alojan algo más allá de un simple juego, y el caso de hoy es algo como esto, con la cualidad de que se trata de algo creado por un usuario hispanohablante. Esto es el misterio de Valle Verde. Sí, como la marca de frijoles, creado por el usuario argentino Alluvium. Todo comienza con el propio Alluvium, quien dudo que use ese nombre en esta historia, así que vamos a llamarlo Pepe. Entonces Pepe comienza mencionándonos que ha tratado de darle algo de sentido a lo que se encuentra al interior de esta cinta de VHS. Pero para ponernos mejor en situación, nos cuenta que durante su viaje al Parque Ecológico Municipal de La Plata, decidió desviarse un poco de la ruta habitual, y de alguna manera logró llegar a una zona bastante peculiar, en donde encontró una especie de estatua, y justo al lado de ella, un notorio hueco donde reposaba un listón rojo. Intentó jalar de él sin éxito, así que a la semana siguiente, regresó con una pala para indagar adecuadamente en esa zona con tierra extraña. Una vez hecho el trabajo de desenterrado, se encontró con un baúl de metal mismo, que en su interior resguardaba de manera muy cuidadosa la cinta de VHS en cuestión. Al revisarlo, notó que, aunque en muy malas condiciones, era posible ver que todo se trataba de un gameplay de un juego con una apariencia bastante infantil. Decepcionado por su descubrimiento, se olvidó del asunto por más de 2 años, habiendo realizado todo lo antes mencionado en 2019. Hasta que en fechas recientes, charlando con un amigo, el tema volvió, y es entonces que comenzará a ir recuperando la totalidad de la grabación de este singular gameplay de un juego del que parece no existir ninguna clase de información. Y es así como empieza esta historia llamada Valle Verde.
Entrando de lleno en el gameplay recuperado de la grabación, empieza como cualquier otro juego de PlayStation 1. Inmediatamente salta una pantalla con información que nos parece indicar que lo que veremos serán las grabaciones policíacas de 1997 sobre un videojuego de origen japonés que nunca fue lanzado al mercado. Aunque probablemente esto también se trate de los créditos del creador del ARG. Procedemos a ver el logo de una empresa desarrolladora que no existe, seguido del presunto sello del Instituto de Ciencia y Tecnología de Shizuoka. Vemos las opciones de idioma, donde afortunadamente se encuentra el español, y todo da comienzo. Curiosamente, se salta la intro del juego para pasar a la pantalla de título, donde se comienza una nueva partida. En el letrero donde habitualmente se indicaría que no se desconecte la memory card, se nos menciona algo llamado TH Brain, pero fuera de esto, todo da inicio de manera normal. Vemos lo que sería una clásica introducción a nuestro personaje. Se rellenan datos del personaje y comienza la aventura. El personaje principal recuerda mucho a Ninten de la saga Mother, mientras que el resto del juego parece funcionar muy similar a Animal Crossing. Nuestra primera parada será con Foxo, el alcalde del pueblo, quien nos dice que lleva 20 años en su puesto, y mismo el que deberemos entregar nuestra documentación para que nos proporcione una credencial. A su vez, el alcalde nos menciona que podríamos llegar a tener un brazalete como el suyo, que remarca su liderazgo, pero que nos hablará de eso más adelante. Seguido de esto, nos cuestiona sobre dónde nos alojaremos, y al decir que no tenemos un lugar, nos lleva a lo que parece ser un taller o almacén, cuyo dueño desapareció sin más. Seguido de esto, comienzan ya a ocurrir las cosas extrañas. El alcalde nos da un recorrido para conocer a personas de otros países que viven en el pueblo. Primero conoceremos a Jansung de Georgia, pero al interactuar con él, vemos que su personaje no tiene cuerpo, y su foto presenta una severa distorsión. Algo similar ocurre con Kazuya de Japón, Oliver de Irlanda, Chloe de Francia, solo que aquí, el terreno luce descuidado, y el juego parece romperse un poco. Llegamos con Matías de Argentina, quien es el único que sí tiene un cuerpo, pero su foto es la de un niño real. Además, el personaje parece querer huir preocupado hasta que desaparece. Al regresar a la plaza principal, el alcalde nos habla de la estatua de oro puro construida en su honor, resaltando cómo alguien llamado El Sonriente le ha dado potestad absoluta. De ahí, discute con nosotros cómo podríamos emplear nuestro interés y habilidades tecnológicas con otros habitantes, como Ito, el encargado del museo, o el Dr. Nito en su laboratorio, con quien solo es posible interactuar por medio de su robot Isaac, y al final nos regala 100 monedas para que comencemos nuestra travesía. Pero tan pronto nos volteamos, veremos una escena en la cual perdemos nuestro dinero y quedamos con una deuda imposible. Podría parecer que estoy saturando de detalles la narración diciendo cosas que ustedes mismos podrían ver, pero creo que es evidente que cada uno de estos detalles será muy importante en el futuro. A continuación, de manera fortuita, entramos en un evento anómalo, la creación de un nivel espontáneo. Lo que debería ser el camino hacia la iglesia del pueblo se convierte en un paisaje lleno de pasteles gigantes. Y al seguir avanzando, llegamos a otra zona rodeada de ojos en todas partes. Luego, llegamos a una zona llena de oro y pinturas artísticas. Después, a un bosque enrojecido, donde algo retumba, y al avanzar unos pasos, vemos un charco de sangre que, en realidad, la siguiente área tiene varios aparatos electrónicos con música tango de fondo, pero al avanzar más, todo se va oscureciendo. Después llegamos a otra zona con extrañas figuras oscuras, donde se resalta una con un gigantesco ojo rojo y que está en una posición diferente a las otras, como apuntando con un arma. El personaje se acerca, pero las figuras lo evitan. Finalmente, llegamos a un paisaje oscuro con un fondo negro. Hasta que todo se aclara, y vemos lo que parece ser ya la entrada a la iglesia. Estos breves pasajes han sido objeto de discusión, pues lo que vemos en ellos, aunado a ser parte del camino a la iglesia,
parecen sin duda referir a los pecados capitales, pero esto es apenas una de las cosas que pueden interpretarse aquí. Al llegar a la iglesia, damos un salto que nos regresa al centro del pueblo. Se ha generado otra anomalía. Entramos a una tienda y conocemos a Rosa, Teresa y Jacinta, quienes inmediatamente nos piden llevar algo a alguien llamado Bobson, a cambio de 10 monedas. Rechazamos el trabajo y entonces aparece de nuevo el personaje de Matías, pidiendo ayuda, y al acercarnos a él, el diálogo rompe por completo la cuarta pared, pues nos pregunta si estamos con los agentes. Este diálogo es un tanto inquietante, pues definitivamente todo este asunto va de niños atrapados o secuestrados, pero tal parece que quien está jugando no es precisamente alguien del todo bueno. Saltamos a otra parte de la grabación, de lo que sería la entrada a la iglesia, y a partir de aquí, todo deja de tener sentido. Nos acercamos al sacerdote, y la escena cambia al alcalde junto a su estatua, la cual parece moverse. Luego estamos en una secuencia en la que usamos la avioneta de entregas. Regresamos al centro de la ciudad y vemos al alcalde entrando en un callejón junto a otros habitantes. Al seguirlo, llegamos a un campo misterioso con un arco en escuadra donde se puede leer Egalité Fraternité. Al entrar, no vemos más que niebla. Encontramos lo que parecen ser estatuas de lobo y al acercarnos a la silueta de un cachorro en el piso, caminamos de regreso con el personaje y nos dirigimos a un árbol con algunos frutos a su pie. Y entonces, un ángel ha aparecido frente a nosotros. Llegamos a otro escenario lúgubre, que parece tratarse del museo, e Ito nos habla de nuevo de El Sonriente, a quien aparentemente ya vimos hace unos instantes luego de haber comido los frutos. Al seguir caminando, encontramos la casa de Matías, y ahí vemos a Isaac asustado. Al entrar, podemos revisar la libreta de dibujos de Matías, que tiene cosas incomprensibles de momento. Luego, entramos a un cuarto con una cruz, donde en su interior apreciamos varios motivos religiosos, uno en especial donde aparece Jesucristo. Queda claro que algo ocurre en este videojuego, y sobre todo en el pueblo donde todo toma lugar, algo que tiene que ver con niños desaparecidos, una investigación policíaca, una especie de secta, y entidades a las cuales no queda claro cómo se deben considerar. Probablemente un comentario recurrente que voy a encontrar va a ser: oye, ¿esto no debería ir en el otro canal? Y la verdad, creo que sí. Porque ciertamente, aunque no esperaba mucho, me logró asustar lo que estaba viendo. Sobre todo la parte del screamer. Pero como también se trata de un videojuego, pues, no sé, aquí queda pro. A la fecha de creación de este video, tiene más de 2 meses de que este arc comenzó.
apenas teniendo la primera parte del gameplay. Y la verdad, me da muchísimo gusto ver que algo así esté siendo creado por alguien de la comunidad hispana. Siempre el punto más flojo de esta clase de historias es el cómo se descubre el material, pero aquí creo que genuinamente se compensa con todo lo que se puede ver. Y aunque me encantaría teorizar, ya que tenemos un montón de detalles, también parece ser muy pronto para hacerlo. Podría atreverme a decir que tanto la figura religiosa encontrada en el parque ecológico como el culto dentro del juego forman parte de lo mismo. Y el aparente secuestro de niños es algo obvio, pero también el propósito parece ser algo complicado de seguir. Y también es más que cuestionable el cómo parecen actuar los investigadores que están revisando el juego. Esto deja una sensación auténticamente extraña, pues parece que llegamos a algo gigantesco. Además, aunque hay un cúmulo de detalles, hay otras cosas que notoriamente se están ocultando, como la intro del juego. Pero ya será ir viendo cómo avanza esto. La verdad, este proyecto tiene mucho potencial. Los links respectivos del canal de Alluvion y esta primera parte los tendrán en la descripción. Muchas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. Nos veremos en el siguiente para ver más juegos malditos de la Play 1. Mi nombre es Yoshimitsu. Sayonara.